Cuenta la tradición de la iglesia saliste en busca del niño Dios. Presurosa te fuiste, guitarras y cajones de un solar a lo lejos. Sabías que ahí andaba disfrutando el festejo. Ay, niño travieso, con adultos compartía. Al verte exclamaron: es la Virgen María. Barrios Altos presente, noche de serenata, de verbena criolla. Para ti, Virgen Madre, del criollismo patrona. El gran día llegó, en andas a pasear, por calles hermanados, en procesión alabarte. Listas las cuadrillas, las piadosas ahumadoras, con sus voces melodiosas, estremecen las cantoras. Los fervientes devotos, conmovidos en llanto, patrona de Barrios Altos, te honramos cantando. Virgen del Carmen, reina divina y gloriosa. Bueno, mi fe de la Virgen del Carmen viene de mi niñez, no de mis padres. Ellos eran muy devotos de la Virgen del Carmen. Mi padre era integrante de la quinta cuadrilla. Nosotros solíamos ir todos los años, el día 16 a las 5 de la mañana, a la misa, que era antes, ¿no? A la salida de la Virgen y la misa. Es una fe familiar, desde mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis nietos. Todos seguimos esa tradición. La Hermandad de la Virgen del Carmen de Lima fue fundada el 31 de agosto de 1627. En ese tiempo fue fundado bajo un recogimiento de niñas huérfanas. Fueron 24 personas las que fundan la hermandad, y desde ese tiempo es que irradia la fe y la devoción del Carmelo hacia María y a Santa Teresa de Jesús. Sabemos que nuestra hermandad es una de las más antiguas de Lima, y también este monasterio es el primer monasterio de carmelitas descalzas de todo el Perú. De acá irradia la fe hacia todo Latinoamérica. Todos los años vengo, es milagrosa la Virgen del Carmen. Yo estoy enferma, pero de todas maneras tengo que cumplir a la Virgen, es muy milagrosa. Vengo a darle las gracias por estar todavía acá, porque tuve una enfermedad en la cual siempre estuve encomendada a ella y me ha ayudado, porque todavía estoy viva en este mundo, viendo todavía a mis nietos crecer. Desde que he nacido estoy con la Virgen, ¿no? En casa es una tradición ya familiar. Vengo hace muchísimos años, desde que era chica, desde que le salvó la vida a mi madre. Le puse el escapulario y mi madre volvió a la vida. Mi vida seguirá ahí y seguirá siempre con ella. Bueno, que la Virgen me ha salvado de una enfermedad muy larga, pero acá estoy. Esa es mi fe, mi devoción. La Virgen Cita del Carmen es muy milagrosa. La amamos tanto, toda mi familia que ha partido a los brazos del Señor van mostrando el escapulario de la Virgen del Carmen, porque ella les abre el camino al descanso eterno. Yo vengo acá desde la edad de 7 años, vengo acá a celebrar, que es un día muy bonito, que es el día 16. Mi abuelita, que ya no, ella fue milagro, vino acá con la manito y el esto, y al terminar, en el llegar al Congreso, ya no tenía la manito, nada del esto. Ese es un gran milagro familiar que tengo. La primera vez que cargué a la Virgen del Carmen fue muy emocionante. O sea, era algo que yo tenía desde muy niño, ¿no? Desde que yo acompañaba la procesión y veía pues a los hermanos cómo cargaban a la Virgen. Y yo decía, algún día tengo que cargarte, Virgencita, ¿no? Era algo que yo lo tenía en el corazón y en la mente. Mi primera vez que cargué a la Virgen del Carmen fue muy emocionante. Derramé mis lágrimas.
sentí una emoción tremenda. Era como, como que nacía, ¿no? Como que volvía a nacer nuevamente. Cumplía con una fe que tengo y cumplía con un sueño. O sea, cargar a la Santísima Virgen del Carmen con fe es incontable hasta ahora. Hasta ahora. Lo comparto con mis hermanos. Veo a mis hermanos cómo derraman sus lágrimas, cómo se emocionan cuando cargan a la Virgen. No tantas gracias que ella concede. Y lo demuestran ellos, ¿no? Es inevitable no demostrarlo. Como yo creo que hay muchos que llevamos el espíritu carmelitano todo el año. Pero el mes de julio es un mes muy especial, pues, ¿no? Porque no necesitas verla para mostrarle tu fe, ¿no? Agradecerle por un año más de vida que nos da, por permitirnos estar a su lado, a sus pies, agradecerle a Dios sobre todo, por darnos esa gracia de poder ver a nuestra Madre Santísima cada mes de julio. Mi promesa con ella, desde que yo ingresé a la hermandad, era madre mía, por todo lo que me has dado y por todo lo que me das, yo te prometo que te voy a llevar en mis hombros 50 años. Voy a cumplir 50 años cargándote y de ahí que sea lo que Dios quiera. Este es mi primer año, promoción 2023, y muy emocionado de poder cargar las Sagradas Andas de la Virgen del Carmen de Lima.
una emoción muy grande. No puedo expresar más las emociones, pero solo le pido a la Virgen que me siga dando la tranquilidad y la serenidad y que guarde a mi familia por siempre. Yo venía como invitado muchos años atrás, antes de pertenecer a la Novena Cuadrilla. Tengo 9 años acá en la Hermandad del Carmen. Y gracias a mi madre, a Nuestra Señora del Carmelo, me devolvió la vida. Hace un año atrás quedé ciego automáticamente. Con paciencia, con fe, y me operaron, me dieron la vista de una. Hace poco caí mal del corazón, me hicieron un cateterismo que también he salido muy bien. Y por eso estoy aquí, por ella. Le debo la vida. Hace 4 meses postulé para la Hermandad de la Virgen del Carmen. Gracias a la Virgen se dio. Este es mi primer año como hermano activo. Y siempre se lo pido a la Virgen, que me dé la dicha antes de que deje este mundo de poder cargar su santa en mis hombros. Y se dio. Estoy muy contento y muy agradecido a la Virgen. Tienen que sentir, me entienden, la devoción hacia la Virgen del Carmen, que muchos no lo sienten. Tiene, todo viene en familia. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. A nivel de cuadrilla nos organizamos en un horario para recibir a Nuestra Santa Madre, la Virgen del Carmen, previos a una guardia y de ahí esperar el sector que nos toca cargar. Cuando hacemos el cambio de cuadrilla, la capatacía general nos da un tiempo prudente para hacer el cambio de flores, el cambio de banderines y convocar a la cuadrilla que le toca cargar. A esto todo tenemos un tiempo que está cronometrado y todas las cuadrillas tienen el mismo tiempo para hacer estos cambios de sectores de cuadrilla, ¿no? Tuve el accidente, estuve con mis muletas, la acompañé a la Virgen y no pude contenerme, el deseo de cargar, le dije, no, yo sí puedo, yo sé que tú me vas a ayudar y yo quiero demostrarte que mi fe sigue ahí, a pesar de las circunstancias, ¿no? mi fe es mucho más grande, ¿no? Y lo volvería a hacer nuevamente, ¿no? Lo volvería a hacer con toda la fe que uno tiene en el corazón, en el alma, ¿no? En la Hermandad de la Santísima Virgen del Carmen seguimos todas sus costumbres ya tradicionales, como son las grandes fiestas que hemos vivido hace unos días que ha terminado. Por eso, a ti, hermano, a ti, hermana, te invitamos a que ingreses a la fila de nuestra Hermandad para que veas todas nuestras costumbres y sobre todo para que uses el escapulario de Nuestra Santa Madre. Nos vemos pronto. La Virgen de la Jarana, ay, ay, porque bailo marinera, triunfante en la montonera, con cajón y con guitarra. Ramiro, triunfante en la montonera, con cajón y con guitarra. Ay sí, ay no, las cosas que
Váyeme allí. Gracias a la Virgen de Calma.